Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Galo en Casa, el programa número uno de manualidades en el mundo. Que sigan los aplausos, Frankie, porque se avecina la Navidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! La, na, 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 na. Ya viene la Navidad, eso nos tiene muy felices, sobre todo porque hoy también tenemos un proyecto espectacular. Mejor dicho, fantástico, basado en cosas muy lindas, pero transformado y puesto a la manera de ver y de sentir el arte de nuestra profe del día de hoy. Si ustedes quieren ver un proyecto novedoso, hermoso y con una profe encantadora, este es el programa, por eso no se pueden desconectar el día de hoy, pero vamos a comenzar con las tareas. Primera tarea, ir al botoncito de compartir que hay en Facebook para que sigamos creciendo. Ya vamos a llegar a 146,000 y vamos a terminar esta temporada súper bien, súper, súper bien. Segunda tarea, ir a YouTube y suscribirse al canal Antiestrés, darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, porque les aseguro que en la temporada entrante YouTube va a estar... No dije nada, ¿cierto? ¡De locos! ¡De locos va a estar YouTube! Entonces, esas son las dos tareas. Y yo, eso, eso, aplausos, bravo, aplausos. Y la tercera tarea hoy, eso, eso, Frankie, eso, levante la ola. Y la tercera tarea hoy, señoras y señores, entre nosotros, es que hoy tenemos que tener récord en transmisión, en personas conectadas, porque hoy me juego el puesto, hoy me juego la próxima temporada, según nuestro gerente don Mauricio. Don Mauricio Cortés, you are the best. Bueno, ay, profe, llegué con toda la energía. Hoy tengo una profe invitada muy hermosa, que estuvimos hablando ahorita de los proyectos que tenía, se llama Lucelena Pedrosa. Pedrosa. ¿Cómo está mi profe? Bien, mi amor. ¿Qué tal? Súper bien, gracias a Dios. Yo feliz de estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta porque yo, la verdad, en las dos temporadas que he estado aquí, no he visto un proyecto como el que vamos a ver hoy. Qué bonito. Y me tiene súper enamorado. Entonces, ¿qué tal si vamos a ver los materiales del día de hoy, ya que hoy empezamos enérgicos? Con toda la energía y con toda la alegría. Voy a poner la gafita, Dani, porque vamos a hacer un baúl. Ay, hermoso, mira ese perrito del fondo. Ay, no, profe. Mira ese perrito, qué lindo, con coronita y todo. Bueno, para hoy vamos a necesitar un baúl en madera. Foamy de diferentes colores. Lápiz. Pegante blanco. Pegante para foamy. Ah, ok, pegante para. Dani, vamos a necesitar pegante para. Ahí dice, ay, JR. Bisturí y punta de lanza. Regla. Pinturas acrílicas tonos de acuerdo al color del foamy. Pincel liner. Y pinta puntos. Pinta puntos. ¿Me faltó algo, profe? La espuma. Y una espumita. Ahorita mostramos entonces con la espumita y nos va explicando la profe qué espumita es. Usted me estaba contando ahorita, profe. Ay, dice Nati que me quede con los lentes un rato que porque... Te queda muy bonito. Uf, hola, ¿cómo están? Clark Kent. Uy, profe, perdón. Hoy vine con toda la energía. Profe, me estaba contando usted que estos diseños eran tomados de un referente. Exacto. Cuéntenos un poquito de eso para que nos entremos en materia. Para todas nosotras las manualistas, estas figuras nos son muy familiares. Sí. Porque esto es una técnica que se pinta en madera. Ok. Entonces yo la apliqué al foamy, pero es Arte Brito, pintor brasilero que pinta en madera y queda hermoso, es muy lindo. Hermosísimo. Ahí lo están ustedes viendo en el plano de cenital y se ve espectacular. Miren esto, Arte Brito. Arte Brito. Aquí había un técnico que se llamaba Alan Brito. Ay, profe, comenzamos con el chiste flojo. Bueno, profe, para comenzar nuestro proyecto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se me olvidó en la lista nombrar la espuma. Sí. Es muy importante porque vamos a maquillar el foamy con espuma, técnica de moteado. Ok. Bueno, entonces, quise traerlo de ceros para que aprendan las señoras y los señores a maquillar el baúlito antes de. El baúl está muy bien lijadito. Sí. Muy bien, ya está todo suavecito. Es importante lijarlo antes. Importantísimo, ¿no? Lijarlo y que quede muy suave. Perfecto. Profe, ¿dónde podemos conseguir este baúlcito? En la 53. Sí. Y hay un sitio que se llama, eso queda por el barrio Centenario. Ok. Es una zona bastante grande y allá se consiguen mucho material en madera
y allá lo podemos conseguir muy económico además. Igual también en cualquier parte donde podamos conseguir, no sé, de esos materiales sí, de country y demás encontramos. Exactamente, donde venden todos los productos de country, todos los materiales de country, ahí lo conseguimos fácil. Y es muy económico además, me encanta porque el foamy es un arte muy bonito y muy económico. Así muy es. Muy rentable. Y que se deja trabajar muy bien, profe. Que se deja trabajar muy se bien. Se deja trabajar muy bien. Yo quiero, Dani, no sé si regalamos un planito al baúlcito, al cofrecito que está espectacular. Miren qué lindo. Técnica Brito. Yo la verdad, profe, no lo había visto en las dos temporadas en las que estaba aquí. Espectacular. Por dentro, si la persona quiere pintarlo de otro color, pintarlo del mismo negro, forrarlo en foamy, sí, forrarlo en pañolensi, ya va a gusto para el gusto que le vaya a dar. Usted imagínese, profe, este cofre en este arte Brito y aquí adentro, no sé, la prima de J.R. Loaiza. La prima navideña. Ah, la ay, prima profe, un espectáculo. Ay, Dios mío. Me meto no, en terrenos a veces. Pero es buena la prima, ¿no? Es buena la prima. Buenísima, porque el baúlcito buena, está grande. Muy buena la prima. Bueno, profe, comencemos. Bueno, el arte Brito, principalmente todo el fondo se pinta de negro. Sí. Todo el fondo tiene que ser negro para que resalten estos tonos tan bonitos. ¿Y con qué tipo de pinturas? Con acrílicos. Con acrílicos. Con acrílico negro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a humedecer un poquitín de la brocha. Yo traje una brochita grande. Sí. Me gusta trabajar con rodillo también, pero para que las señoras y los señores vean que se puede hacer con la herramienta que tenga en casa. Escuché que dijo rodillo, profe. Rodillo, con rodillo usted pequeñito. Dijo rodillo y acaba de entrar al estudio Gio, que nos trae recomendaciones espectaculares ahorita. Voy a comenzar a saludar, profe, a Leito Cordero. Hola, profe, gracias. Maribel Gutiérrez, mi bello JR, un saludo desde Villavicencio. Muy hermoso trabajo el de la tallerista. Daisy Juliet Campos Salcedo, hola, buenas tardes desde el Quindío. Ah, qué linda tierra el Quindío, Dios mío, qué linda tierra el Quindío. Eudenis Ferreira Marín, hola JR, que tengas una feliz Navidad. Mónica Quintana, buenas tardes. Me encanta el arte Brito, felicitaciones, excelente programa. Y Catherine Bejarano dice, hermoso, profe. Muchas gracias. Ahí estamos entonces pintando, ¿verdad? Estamos pintando. Que quede uniforme. Que en quede este caso, totalmente uniforme. Negro, ¿verdad? Negro. Siempre debemos pintar sobre negro. Si se dan cuenta, el cuadro que está al frente también es un tríptico, también unas caras muy lindas, también todo pintado en negro, porque ensayé con otros colores y la verdad no, nada que ver, el negro realza. Perfecto. Realza. Francisca Abogado, profe, nos saluda desde Paraguay, un saludo para la gente de Paraguay. Uy, qué rico. Un abrazo gigante para todas las personas que están en Paraguay viéndonos hoy día. La temporada, profe, va terminando y mire, empecé con un celular, era un celular, una flechita, y ya estoy con computador, profe. Ah, caray, o sea que le fue súper bien. Esto está creciendo. Alexandra es un derroche, profe, de energía. Qué bueno, tiene buena asesora, buena, ¿ella qué es? La jefe. Alexa es nuestra practicante estrella, profe. Ah, ha sorprendido sí, a todo el canal. Que su merced le va a dar una carta de recomendación. Pero, profe, una super carta. Ya la estoy redactando. Eso. Sí, tiene que ser así. Ya la estoy redactando. Me estoy asesorando de grandes escritores del país para hacerle una carta de recomendación a Alexandra, bien importante. Muy bien, apoyo. Súper atenta, mire. Apoyo. Nos trajo galletitas navideñas, bonita, profe. Sí. Que ahorita le ofrecemos a su señor esposo. Bueno, sí, señor. Que usted me contaba que había trabajado en televisión también. Sí, trabajo en Inravisión, cuando era Inravisión. ¿Hace cuánto, profe, trabaja usted en las manualidades? Uy, mi amor, le cuento que ya hasta perdí la cuenta. Más de 10 años, 15 años, 20 años. No, ya me gradué. ¿Y de dónde nace el gusto por las manualidades, profe? Cuando estaba más joven, porque aún soy joven, ¿no? Profe, está usted entera, mi profe. Ay, tan bello, gracias. No tenía mucho que hacer en casa, me dediqué a cuidar a mis tres niños. Sí. Entonces dije, no, pues toca matar el tiempo haciendo algo, ¿no? Sí. Entonces empecé a ensayar con pañolensi, las manualidades y me encantaron y ahí quedé flechada. Y la verdad es que las manualidades, el arte es un mundo maravilloso, ¿no? Hermoso, hermoso. Yo les digo a las señoras, la mejor terapia es esta, definitivamente. Este es el antiestrés.
Así es, y estamos listo, mi amor. Justo donde es, en el canal antes. En el canal antes. Ya está el baúl listo. Sí. Como lo lijé también, sí. No tengo necesidad de volverlo a lijar. Si yo no lijara bien el proyecto antes de, sí. Tendría que volverlo a lijar, okay. Ahorita y volverle a la otra mano. Pero como lo traje bien preparadito, con esta mano que leí, con eso es suficiente. Perfecto, profe. Entonces recomendemos, no sé, el número de lija o con qué podemos lijarlo bien para que podamos hacer el mismo proceso. Bueno, como en el FOMI nosotros usamos unas lijas que es las que usan para manos. Sí. Muy suavecitas para arreglar las caritas de los muñecos, okay. Que las hacemos con bolas de copor y todo, sí. Eso. Esas lijitas suavecitas son las buenas para eso. Perfecto, profe. Sandra Milena Ayala, hola, buenas tardes. Botica desde Bogotá. Hola, Sandrita. Se le fue la bejotica. JR. Es MDF. No, MDF. MDF. O si lo quiere más fino, en pino. Exacto, ya digamos que depende del gusto de la persona. Desde Girón Santander, Leito Cordero, saludos. Michelle Garzón, hola, muy lindo todo. Milena Andrea Medina Riascos, buenas tardes, me encanta el FOMI, saludos desde Pasto, Nariño. Olga Sánchez, hola JR, saludos desde Bogotá y desde Santa Marta, nos saluda Eudenis Ferreira Marín. Listo, cada cuadro, cada proyecto tiene su proceso diferente. Entonces, este se hace una plantilla. Estos son los moldes del cofrecito. Estos moldes se le entregan a la alumna cuando va a tomar del taller. Okay. Entonces, esta es la parte de arriba. Estas son los laterales que van el mismo en ambos lados. Y estos son los frentes. También van iguales, todos van de a dos, dos, dos y dos. Entonces solamente es esto. Yo quiero mostrarles cómo se saca la plantilla, porque usted debe sacar primero la plantilla, sí. Sacando la plantilla se hace a los moldes. Ok. Entonces me gusta mucho reciclar, no gastar plata comprando cartulina, sino que los cartoncitos que llegan a casa, de los zapatos, de las galletas, Este es un almanaque del año pasado, sí. De este año todavía. Bueno, entonces yo qué hago, le pongo un poquito de pegamento blanco que decía ahí en la lista, sí. Lo pego muy bien para enseñarles cómo debemos sacar el molde y nos debe quedar la plantilla, porque es que la plantilla es muy importante al momento que vamos a armar el proyecto. Entonces yo, para no untarme, uso un pincelito y esparzo bien el pegante blanco, sí. En toda la figurita y lo pego muy bien y lo dejo secar un poquito. Perfecto. Antes ahorita seguramente se van a comenzar a preguntar, ay, los moldes, bueno, profe, ¿y dónde la podemos encontrar? Ya les vamos a decir las redes sociales y los números telefónicos de la profe. Claro. También sí, deben estar preguntando, ay, ¿y cuándo serán los cursos? Ya les vamos a decir. Vamos y obviamente, profe, deben estar expectantes de si hay obsequio el día de hoy o no. Claro que ya sí, les vamos a decir. También hay, imagínense Navidad, sin regalo. ¿Cómo le parece? Terrible, profe? Terrible. Entonces, ahí, conectaditos todos, que ya vamos a ir diciendo todo. Olma López, hola, feliz Navidad. El arte brito es particular de Caicedonia Valle. Ok. ¿El arte brito? El arte brito. Bien, muy bien, muy no lindo. Sabía. Caicedonia Valle. Qué bueno. Nos tierra linda. Yo soy del Valle, ¿ves? ¿De qué parte, profe? Yo soy de Cali. Ah, a ver. Mira, ve. ¿No trajiste pan? No, no traje pan. Pero profe, me crié en Buenaventura. Ah, okay. Mi bello puerto del mar. Yo estuve el 7 de diciembre, tuve show allá musical, ¿sí? en Cali y no tuve tiempo, profe, de comerme una marranita, que estoy, que sí. Me como una marranita, profe. Bueno, va a tocar invitarlo a la academia y hacerle una marranita. ¿Ves? Que vaya. Pero por supuesto. Y aborrajado. Uy, no, no me diga más, profe. No me diga más. Claro que sí, mi corazón. Allá lo esperamos en la academia. Daniela Rodríguez dice, my friend Lexa. Ópale, Daniela Rodríguez. Daniela, si tú eres amiga de Alexa, no me vas a dejar mentir. Es la mejor practicante que hay, ¿sí o no? Ahí lo van a ver. Todo el día me atiende con tinticos. Profe, todo el día. Sí, ella es muy querida, me di cuenta. Muy querida la niña.
se merece esa carta de recomendación. Ay, profe, le vamos a hacer una carta de recomendación a Alexa, mejor dicho, la van a recibir hasta en la presidencia de la República. Ah, caray. Desde Barranquilla nos saluda Isabel Romero Mercado, Ana Trujillo Cortés desde Ibagué, otra de mis pasiones, la pintura. Muy bien. Beatriz Antivero dice, beso para la profe. Tan bella, y de Argentina. ¿Desde dónde más? ¿Qué manualidades tan espectaculares? Dice Olga. Bueno, qué rico. Hoy de verdad tenemos un proyecto muy lindo, muy muy lindo, con nuestra profe invitada al día de hoy. Sí, señor. Entonces, mi corazón. Este ya es este paso. Sí. Entonces, si yo ya les voy a mostrar cómo queda la plantilla ya cortada. Miren esto. Esto es dispendioso. Esto es, miren, esta es la plantilla de la tapa. Qué hermoso. Así debe quedar. Esta la hice en cartulina, no se debe hacer en cartulina porque mira cómo queda de frágil. Entonces se desbarata sí, fácil. Exacto. Debe ser en cartón cartulina, por ejemplo. Ok. Lo que pasa es que siempre toca hacer mucha fuerza con el bisturí, entonces... Pero sí, como en una superficie que se llama firme, ¿no? Así como sí, tan frágil. Perfecto. Sí, profe. Por ejemplo, también en esos, en las radiografías. Ok, espectacular, también. Sí. Bueno, entonces esta es esta. Porque cuando vayamos a armar el proyecto... Sí. Todavía le falta secar un poquito. Mira, él va aquí. Entonces, listo. Ya vamos. O sea que es importante para este tipo de técnicas, profe, tener esta plantilla. Yo pensé que era como algo más libre, como que íbamos cortando libremente las piezas, pero es importante tener un diseño ya preestablecido. Me parece que es lo ideal, porque también hay artistas, hay gente que lo asombra a uno muchísimo y no necesita un molde, sino que va creando y va diseñando y a la vez va montando. Okay. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que... hacer esto. No, y también... conseguir la figura. Y también es toda seguridad, ¿no? Exacto. Y como que le da un cierto dinamismo y una composición al proyecto. Exacto, va uno a la fija. Más fácil, me parece a mí. Perfecto. Alexa Vilaña, profe, nos saluda desde Ecuador. Hola, muchas gracias. Isabel Cristina dice, en hoja de acetato también se podría hacer. Exactamente, en hoja de acetato. En casa hay muchas radiografías. Sí, también. Esas se pueden echar al agua con amoníaco. Sí. Y ellas después quedan transparentes. Ah, ok, no sabía. Entonces ya con eso las limpian y con un marcador las pueden hacer. Quedan facilitas de trabajar. Katy Valero nos saluda desde Caucasia. Dubigen Hernández nos saluda desde Montería, Córdoba, profe. Desde Jamundí Valle, Jani Adriana Aguirre. Desde Barranquilla, Cindy Martínez Pernet. Un saludo desde todas partes. Entonces, mira, por ejemplo, esa plantilla, que es la de la tapa, yo ya traje las figuritas aquí cortadas y aquí ya están las figuritas que yo las saqué. Sí. ¿Dónde está la plantilla? Vamos a habilitar las líneas telefónicas, profe, en este momento. Si ustedes están en Bogotá, tienen alguna inquietud o nos quieren saludar, darnos un saludo de Feliz Navidad, pues nos pueden llamar al 651-4910. Si están fuera de Bogotá, la línea a la que deben llamar, que es gratuita, es la 018-112-960. Profe, señor, ¿cuál es el obsequio del día de hoy? Uy, les cuento... ¡Qué maravilloso! Estoy emocionado. Profe. Maravilloso porque si las señoras y los señores que nos están viendo ya quedaron enamorados con este proyecto, yo les obsequio la clase. ¡Y, profe, me encanta! Materiales, todo incluido. Todo absolutamente. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. No puede ser. Entonces, el primer obsequio es una clase para este proyecto. Para este proyecto. Me encanta, sí, con materiales y todo. Solo hay que llevar las ganas. Las ganas, claro. Y hambre, profe. Y mentira, no, allá dan oncecitas. Allá damos, sí, ah, bueno, listo. Allá. En la academia nosotros atendemos muy bien a nuestras alumnas. Me gusta eso, profe. Sí. Me gusta. Yo soy una persona que tiene un don. Siempre tengo hambre, profe. Sí. Siempre, siempre tengo hambre. Y ese es el obsequio del día de hoy. Ese es el obsequio del día de hoy. Me encanta. Entonces, Alexa, vamos a obsequiar, ojo, el curso del proyecto que estamos realizando el día de hoy con todo y materiales a las personas que llamen al 651-4910. De todas las personas que llamen hoy va a salir un ganador.
Así que a llamar desde ya, señoras y señores. ¡Bravo! Para que se animen. De los oficios que más me gustan, profe, son esos. Porque es donde aprendemos, claro, directamente. Exacto. Me encanta. Sí. Listo, profe. Entonces, ya tenemos todas las piecitas cortadas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les quería mostrar la plantilla y cómo yo voy sacando pieza por pieza. Ok. Y con esta pieza la marco al foamy. Entonces, yo voy buscando los foamys de los tonos que yo necesito. Sí. Para que no se me quede viendo el lápiz, aunque este, como es tan delgadito, lo puedo poner así de frente, ¿no? Sí. Pero si de pronto voy a marcar con un esfero, prefiero hacerlo al revés, cosa, sí, que me quede el lápiz por detrás, okay, que no se note. Perfecto, entonces, profe, así marco todas las piecitas. Este es un trabajo muy bonito, pero, sí, como les decía, un poquito dispendioso porque tiene muchísima pieza. Es de paciencia, entonces, profe. Es de paciencia, nada de afán, de que yo tengo que terminar la clase ahora en 3 horas porque no vamos a alcanzar a terminar. Así es con paciencia. Profe, tenemos información muy importante, muy importante. Esta es una de ellas, vamos a ver el clip. ¿Qué tal, amigos de Hágalo en Casa? Les cuento que el día de hoy vamos a aprender a armar un alfiletero de cupcake. Y estos son los materiales. Un capacillo de foamy. Un círculo de tela de fleece. Un retacito de pañolensi rosado. 25 centímetros de zigzag. Accesorios de porcelanicrón. Alfileres pequeños de colores. Hilo de tapicería o de muñequería. Relleno siliconado. Silicón frío. Lo primero que vamos a hacer es un círculo de fleece que tenga 10 centímetros de diámetro. Vamos a coserlo alrededor con una basta, con el hilo de nylon o el de tapicería, para que cuando nosotros arruchemos la pieza no se corte. Cuando ya lo tenemos todo cosido alrededor, como lo vemos acá, le vamos a colocar en la parte de adentro algodón siliconado, suficiente para que forme una pelotita. Tienen que tratar de utilizar un hilo que no se corte para cuando estemos trabajando. Vamos a acomodarnos acá. Porque si le ponemos un hilo normal, cuando estamos haciendo la fuerza para colocarlo, se nos puede cortar. Rematamos o sellamos 2 veces. Una y otra más. Tenemos que sostener porque si se suelta, se desarma. Listo. Una vez que hicimos eso, ya nos queda lista la primera pelotita o la forma para armar nuestro cupcake. De la misma manera, hacemos una más pequeña, que es para ponerle las cerezas en la parte de arriba. Para poder apoyarlo, podemos conseguir estos capacillos, que en este caso yo los hice termoformados con foamy, o también pueden comprarlos de tela que venden en los negocios de piñatería o de decoración de fiestas y eventos. Luego vamos a agarrar nuestro silicón y lo vamos a poner de esta manera, adentro del capacillo, así, por la parte superior, de esta manera, aquí. Vamos a agarrar nuestra pieza, ¿ok? Y la vamos a acomodar para que nos quede así. Luego vamos a agarrar el zigzag que está acá y vamos a hacer la decoración que simule como que es la crema de nuestro cupcake. O ponquecito, como le decimos del otro lado. Hacemos el hilo con silicón, de esta manera, aquí, y le colocamos el silicón. Y pegamos el zigzag. Cortamos el sobrante, aquí, y ya nos quedó decorado como con la crema. Agarramos esta pieza en forma de flor, de 6 pétalos, que también es la crema que tiene en la parte de arriba de nuestro postre. Y lo ponemos acá. Y luego tomamos nuestra pelotica, la ponemos aquí, de esta manera. Para terminar de decorar, agarramos accesorios de porcelanicrón de diferentes colores y se lo vamos a pegar alrededor. Por ejemplo, esta dona aquí y esta piecita aquí, de esta manera. Ahora vamos a tomar todos los alfileres y de diferentes colores se los vamos a colocar como si fueran las chispitas que se le ponen. Hay que soplar un poquito para esperar que se vaya secando.
así lo vamos llenando todo de alfiler. Para finalizar, tomamos la escarcha que tenemos nosotros, la Murano, la que usamos, y se lo colocamos en la parte de arriba para que parezca exactamente el azúcar de nuestro cupcake o bonquecito. Muy bien, de esta manera nos queda listo nuestro cupcake y tenemos un alfiletero bien simpático. También lo podemos armar como recuerdito. Mi nombre es Sonia Franco y fue un gusto haber compartido este tip con ustedes. Hasta pronto. Estamos de regreso en Hágalo en Casa para darle recomendaciones. La profe ahorita hablaba de algo que Gio nos va a mostrar hoy, pero no cualquier rodillo, no es cualquier rodillo. Gio, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos. Del rodillo Pen Runner Pro, el super rodillo que todos los televidentes de Hágalo en Casa deberán adquirir este 2019. Antes de que se acabe el 2019, ustedes van a remodelar, a cambiar el color de la pintura de su casa, de su apartamento, de su oficina con Pen Runner Pro. Perfecto. Bueno, yo la verdad estoy pensando en remodelar, ya tú lo sabes, ya nos hicimos a este producto que es espectacular. Cuéntanos cómo se utiliza. Es muy fácil utilizar Pen Runner Pro. Las personas deben agregarle pintura vinilo al rodillo. Es un rodillo cilindro que van a poder utilizar en cualquier superficie. Este rodillo permite pintar toda área, cualquier superficie, el techo lo pueden pintar fácilmente. Solamente es agregar pintura al cilindro, tapamos y empezamos a pintar toda la superficie de la pared, de la oficina, de donde sea. El tema es que no va a hacer ningún reguero, no va a salpicar con el rodillo Pen Runner Pro. Es decir que con Pen Runner Pro no vamos a necesitar poner el periódico en el suelo. Exacto. Ni cubrir las otras áreas porque no vamos a tener desorden. Exacto, no va a haber desorden, ya van a poder pintar más fácil, más rápido. Es práctico, solamente ya saben agregar pintura. Ese sistema de canaleta que trae hace que la pintura se distribuya más fácil en cualquier superficie. Adquirirlo es muy fácil, solamente llamar a los números que aparecen en pantalla para que ustedes puedan obtener este super producto. Perfecto, Gio. Pero entonces, nosotros llamamos a los números que hay en pantalla, pero ¿qué vamos a obtener? ¿Qué nos vas a dar a las personas de Hágalo en Casa? A los amigos de Hágalo en Casa, muy fácil y económico, super rollo Pen Runner Pro, a un super precio, llamando a los números que aparecen en pantalla, y adicional van a poder adquirir sus accesorios, que incluye este perfilador de bordes. Okay. Trae también el sistema de agregar la pintura, sellamos y pintamos cualquier borde, bien sea el borde del cuadro, de ventanas. También incluye esta almohadilla, la almohadilla que permite pintar los ángulos para que queden más lineales, súper perfectos. Y le incluyen el recipiente. Este recipiente es el ideal para hacer la mezcla de la pintura, agregarle al cilindro y fácil con Pen Runner Pro. Perfecto, entonces la tarea es llamar ya a los números que hay en pantalla para que nos llevemos este super kit, este combo completo, le diría yo, para renovar nuestra casa, para pintar sin desórdenes y en una sola pasada, es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Exacto, con Pen Runner Pro ya es más fácil, más cómodo, ahorran dinero, no tienen que contratar personas que les cobre caro, porque con este super rodillo ustedes van a pintar solitos, ustedes van a ser los profesionales en su casa, en su hogar, en su oficina. Pen Runner Pro, solamente llamando a los números que aparecen en pantalla. Pues Gio, muchas gracias por la recomendación. Contica, gracias. Gracias por siempre traernos productos espectaculares. Ya volvemos con más de Hágalo en Casa.
Estamos de regreso en Hágalo en Casa, nuestro segundo bloque con un proyecto espectacular. Seguimos súper conectados con la super energía, profe, con un proyecto espectacular que nos tiene a todos fascinados. Les recuerdo, están abiertas nuestras líneas telefónicas 651-4910 y 018-112-960. Sigan participando por el obsequio que nos trajo la profe el día de hoy, que es la clase completica del proyecto de hoy, ojo, con materiales incluidos. Totalmente. Súper obsequio. Listo. Ya le vamos a decir la red de la profe para que ustedes se comiencen a conectar desde ya con ella y las personas le empiecen a escribir también a su número telefónico. Y vamos entonces, profe, en la marcación en el FOMI de cada una de las piezas, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces la plantilla, ¿no? Que empezamos con ella, sí, y luego yo cojo con un bisturí o con un punta de lanza y lo voy a cortar. Sí. Con mucho cuidado. Entonces lo que yo tengo que hacer es respetar el marco de la pieza. Todo esto no se debe cortar porque eso es lo que va a hacer que quede el fondo negro debajo. Ok. Entonces voy a empezar a cortar. Entonces con el punta de lanza, cogerlo con mucha firmeza para que no se nos vaya de pronto a ir el dedito y nos cortemos. Cortamos por donde va la línea, si de pronto no tenemos mucha práctica, pues entonces le ponemos una reglita y la hacemos con la reglita. Entonces, cortamos la pieza. Aquí me faltó hacerle un poquito más duro al bisturí, al punta de lanza. Profe, ahorita usted me estaba diciendo que venía de parte de dos profes y ya me acordé quiénes son. Ya caí en cuenta de quiénes son, profe. Sí. Un saludo para la profe Joana. Sí, claro que sí. Pasamos súper rico aquí con ella. Les tengo una recomendación a todas las personas en este 2020 que ya se avecina. Empieza el 2020 cumpliendo tus sueños de estudiar en Uniminuto Bogotá. Programas técnicos, tecnológicos, universitarios, especializaciones y maestrías. Busca cualquiera de nuestras sedes en Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Engativá, Usaquén y Bosa para que le digas sí a tus metas, sí a Uniminuto. 316-478-0151, donde pueden tener más información. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Vigilado Ministerio de Educación. Bueno, entonces ya retiro los moldes de esta porque ya tengo todas las piecitas cortadas. Cuando yo marqué en el FOMI, entonces si yo quiero, a mí me encanta trabajar con la tijera, sí. Entonces puedo cortar con mi tijera. Si yo no soy buena, si la persona no es buena para cortar con la tijera, no tiene mucha habilidad, entonces lo hace con el punta de lanza. Y también le queda perfecto. Es más recomendable usar el punta de lanza. Lo que pasa es que yo le tengo mis respetos a ese bisturí. ¿Por qué, profe? Uy, porque es que se pega uno a veces unas cortaditas cuando se le desliza. Entonces prefiero más bien con mi tijerita, que con ella me defiendo bien. Es mi amiguita y ya la conozco. Sí. Bueno, profe, comencemos a hablar de redes sociales, números telefónicos para que las personas que nos ven se pongan de una vez en sintonía con usted. Bueno, nosotros estamos, como tú estabas comentando ahorita, en Castilla, en la Academia de Artes Manualidades, Manualidades Artes, en Castilla, con la profe Joana García, que es la propietaria de la academia. Yo trabajo con ella, soy tallerista de manualidades allá y en este momento estoy dictando talleres de FOMI los sábados, sí. Y talleres de pañolense entre semanas. Está el profesor Javier Bojacá, que fue sí, la persona que estuvo aquí con nosotros. Exacto, que les enseñó a hacer la cajita. Y él dicta los sábados pañolense, entonces entre semana hay personas, hay señoras que quieren pañolense, entonces yo les dicto entre semana el pañolense. Y el sábado le dicto, va mucho niño porque como van tantas mamitas a hacer proyectos con la profe Giovanna, entonces yo me cargo de todos los niños que llevan las mamitas, que no saben qué hacer con ellos, entonces yo les dicto talleres y ellos encantados porque hacen cosas hermosas. Qué linda, profe. Ya entonces pusimos los números en pantalla, ¿verdad, Dani? 314-478-6326, ¿sí? El número de Artist. Y hay un número fijo que es 412-8065. Exacto, allá nos encontramos para lo que necesiten. Está Natalia atendiendo el almacén. ¿Natalia Salcedo?
No, nuestra Natalia, no. Otra Natalia. Ah, bueno, listo. Pero... Natalia es hermana de Joana. Ah, ok, perfecto. Una niña muy querida también. Yo dije, con razón, Nati Salcedo se está yendo temprano del canal. No. Un saludo para Doris Gómez Zapata, divino, desde Medallo. Hola, salud desde Urabá, Antioquia. Catherine Gómez Muñoz, Lucerena Reynoso Méndez. Hola, desde Tuluá, Valle del Cauca. Jessy Cisternas, hola, desde Chile. Un saludo para todas las personas que están conectados con nosotros en este momento. Bueno, entonces yo voy a separar todos los tonos para, pues, como ponerle más orden al proyecto, ¿no? Al trabajo. Sí. Entonces, todo lo separo y cuando ya separo, voy a comenzar a maquillar. Aquí hay mucha mucha amplitud, mejor dicho, uno puede trabajar como uno quiera. Sí. Entonces, si yo quiero, a mí me encanta maquillar con la pumita. Sí. Es moteado, se llama moteado. Si yo quiero, puedo con un trapito, como se hace tradicionalmente, con el trapito, y no lo hago ahorita porque voy a hacerlo es solo moteado. Toda la técnica es solo con moteado. Entonces, ¿yo qué hago? Unto la espuma bien cargadita y luego la descargo al lado, bien descargadita, porque si no descargo me va a quedar grueso el moteo y esa no es la idea. Sí. La idea es que nos quede muy suave. Entonces, voy a motear casi que del mismo tono el foamy, porque después de que yo moteo el foamy, lo maquillo con la espuma, después de que se seque, si yo quiero con Artebrito, si ustedes se dan cuenta, él tiene punticos, tiene rayitas, tiene muchas figuritas, todas estas figuritas las hace Brito en la técnica en madera, entonces igualmente pues se hace en el foamy. Perfecto, profe. Vamos a enseñar un tríptico que usted me mostró, profe, que está espectacular. Está aquí al frente. Sí, ¿alcanzamos a tomarlo con la cámara general? No, le toca a Eduardo, listo. Ya Edu nos va a enseñar, profe, que está espectacular. Que sí. Muy, muy lindo. Esos son varios modelos de caritas que hay y la persona que quiera hacer el taller escoge entre las caderas, entre los motivos que yo le muestro, escoge para que los haga. Lo voy a tomar yo, profe, porque el tríptico está bien lindo y bien generoso. Ya Eduardo le va a mostrar, tranquilo, miren qué belleza. Espectacular, profe. Se ve muy lindo porque él lo pueden hacer individual. Cada cuadrito es individual. Si quieren lo ponen en la mesa, en el comedor, en la sala, en el hall, donde quieran, individual. Pero a mí me pareció hermoso montarlo en un cuadro. Porque queda muy bonito para la habitación, para el lugar que quiera de la casa, está perfecto. Espectacular, profe. Sinceramente, todo hecho en foam. Espectacular, me muy encanta, lindo. Profe. Muchas gracias. Me encanta. Y se hizo igualmente, con la misma técnica, la espuma y moteado. Perfecto, profe. Sombras, todo con la espumita. Entonces, toca saber manejar la espuma porque vamos a usar muchos colores. Entonces, no regarnos tanto para que nos alcance la espuma para varios colores. Si ya se terminó ese, entonces nos toca coger otro. Porque no se puede mojar en el momento y volverla a utilizar. Perfecto. Efraín Rivero, felicidades desde Ecatepec, Estado de México. ¡Feliz Navidad! Gracias. Lucy Bastos, me encantan los gatos. Ay, qué bueno, mire, los gaticos también son muy lindos. Los gatos están espectaculares, ya lo vieron en el planito general. Yo voy por aquí a mirar más mensajes. Johnny Rocío Coronado, buenas tardes, saludos a la profe y a ti, JR, les deseo felices fiestas, saludos desde Bosa, Argelia. Muy bonito el proyecto, yo quiero participar, pero no tengo teléfono, ténganme en cuenta. Corazón, claro que sí. De todas maneras, recuerden que la forma de participar por el obsequio del día de hoy es mediante nuestras líneas telefónicas. Viviana Aguirre Escobar, está hermosísimo, me encantó. Claudia Ellen Ruiz, un cordial saludo para el mejor de los mejores. Ay, gracias, JR, tú eres el mejor presentador de todos, Dios te bendiga. Gracias. ¿Cuáles son los números para llamar? Dice Eduvigen. Si están en Bogotá, el número al que deben llamar es el 651-4910. Si están fuera de Bogotá, 018-112-960. Dice, porque no contestan, corazón. Lo que pasa es que llaman muchísimo. Las líneas suenan cada 3 segundos, por ser generoso. Entonces, hay que insistir. Yo les he mostrado aquí que yo he llamado en vivo, en directo, y suena ocupado porque llaman muchísimo. La participación es muy, muy, muy grande. Saludo para
Johnny Rocío Coronado dice, JR, ¿me pueden decir qué precio tiene el proyecto y dónde lo consigo? Gracias. Bueno, para eso deben llamar a la academia. A la academia. Hablan con Natalia y Natalia toma nota y la programa para el día que ella pueda ir a la academia a tomar el taller. Exactamente. Si lo quiere que se lo enviemos paso a paso, también se lo enviamos a cualquier parte del país. Así es. Rosario Hernández, buenas tardes, saludos desde Aguascalientes, México. Diego Siembra, Luz Elena, es la mejor. Ay, tan bonito. Elisa Daza, tía, un saludito a la casa Olaya, que todos estamos viendo, te quiero mucho. Tan linda, mi amor, gracias. Ahí está toda la familia, profe, claro. Reportando sintonía. Anoche estábamos en novena y la propaganda fue esa, que no, claro, se podían perder el programa hoy. Claro que sí. Elsa Cepeda, hola, gracias por ese bonito trabajo, profe. Muchas gracias. Belén Pinilla, buenas tardes, gracias por este programa tan maravilloso, les deseo una feliz Navidad y feliz año. Bendiciones desde Bogotá. Amén. Tenemos a Claudia en la línea. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Hola, JR, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, corazón? Desde Quimbaya, Quindío. Por fin me pude comunicar con usted. No puede ser, Claudia. Ellen Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, fiel televidente nuestra, profe. Sí, lo sé porque yo también soy muy fiel. Eso me gusta, mi profe. Claudita, ¿qué tal te parece el proyecto del día de hoy? Muy bonito, hermoso. Muchas gracias. Me encanta eso, mi corazón. Qué rico que te entró la llamada el día de hoy. ¿Quieres decirnos algo en especial? No, JR, mil bendiciones para este programa tan maravilloso. Lo des a la profe y que le bendiga esas manos tan maravillosas tan queridas. Muchas gracias. Qué linda mi corazón. Lastimosamente no pudimos ir a ver el festival de los farolitos que nos dijiste, pero espero ir porque de verdad me dejaste súper antojado. Quédate ahí conectadita, al paso a paso porque el proyecto está hermosísimo y me gustaría mucho que ustedes lo hicieran en casa. ¡Un abracito! Bueno, profe, Marcela Álvarez Ollarse, hola a todos, llegué tarde, pero como siempre atenta y maravillada siempre con todos los proyectos. Un abrazo de Chile. No entendí lo otro, profe, pero un abrazo. De pronto lo estaba saludando. Seguramente, es que dice Chile a que es una marranita. Ah. No entendí, pero bueno, un saludo. ¿Qué? ¿Que es una marranita? Que es una marranita, claro. Ay, Dios mío, marranita. Por Dios. Es un plato típico del Valle del Cauca. Se hace con maduro, normalmente. Se hace con maduro, hay gente que lo hace con plátano, sí. Y lo pone a fritar, lo aplana bien, le echa mucho chicharrón, ya cocinado, ya bien frito, y lo envuelve, le hace una bola y luego lo frita nuevamente. Pero queda, con maduro me encanta más. Con maduro, sí, claro, con plátano maduro. Sí, queda más rico. Queda espectacular. Vamos a ir a la academia a comer marranitas. Pero por supuesto, profe, estoy abierto a todas las invitaciones que sean gastronómicas. Listo, profe Giovanna, tenemos que alistarnos. Perfecto, profe. Lumael Antonio Villalba Hernández, buen proyecto el que está haciendo la profe. Muchas gracias. Yanis Díaz, hola, qué lindos proyectos, la tienen cabrito y navideño divino. Marce Rodríguez, hermoso proyecto, un abracito a mi bella profe Lenita. Ay, tan bella, mi amor, muchas gracias. Mucha gente me llama Elenita, me dice Elenita de cariño. Elenita. Qué linda. Profe, aquí atrás, hay más proyectos que usted nos trajo para decorar el set. Sí, y veo un perrito con una coronita que está espectacular. ¿Y si ves que tiene uno con lámpara? ¿Cuál es el de lámpara, profe? Ese. ¿Dónde? Ese. Ya lo vamos a enseñar, profe. Sí. Está espectacular. Para que vean cómo es de utilitario el foamy. Así si es. Si uno quiere, se le hizo una instalación a la madera. ¡Qué belleza! Y es una lamparita para adornar la habitación de los niños. Espectacular, profe. Se hacen las canequitas también para los niños, guardar la ropa, los juguetes. Sencillamente espectacular, profe. Y aquí vamos a ver uno navideño. Ay, sí, ese es hermoso, divino. Me encanta. Es la torre de nieve, se llama. Son los 7 muñequitos de nieve, todo, absolutamente todo en foamy. Hermosísimo, profe. Viviana Aguirre Escobar, todo lo que tienen hoy en el estudio está preciosísimo. Una vueltica, muéstrenos, por favor. Ahí estamos, Viviana, ahí estamos. Tan bonita, gracias. Es el momento de compartir la transmisión en Facebook para que más personas se unan a nosotros y podamos llegar a más hogares, a más personas que les guste
obviamente las manualidades, ¿verdad? Entonces, vamos a darle compartir. Sí, yo por lo menos me encargué de darle muy buena propaganda para que nos vieran hoy por el Facebook. Sí. Y ahí los tengo a todos conectaditos. Eso espero, ¿no? Claro que sí, profe. Claro que sí. Bueno, aquí vamos terminando ya con el... Vea, por ejemplo, a mí ya se me acabó el espacio de la espuma. Sí. Ya quedó totalmente toda contaminada, entonces ya no puedo usar esta. Porque por ahí se me estaba untando otra piecita con otro color que estaba al lado. Entonces cojo otra espuma limpia y sigo haciendo lo mismo. ¿Pero podríamos lavarla, profe, y volver a utilizarla o no? No, a no ser que tengamos un secador y la sequemos, porque ella, por más que la sequemos, ella queda húmeda. Queda húmeda, y okay. Entonces se nos puede correr la pintura. Ok, perfecto. Entonces, este trabajo es muy, muy bonito y muy agradecido. Muy agradecido. La gente me pregunta, ¿y con qué limpio el fómico? Porque es que el fómico se me llena de polvo. No, eso no tiene inconveniente. En mi casa yo tengo muchos proyectos de hace muchísimos años. ¿Y qué hago yo? Los pongo encima en el lavadero o en el lavamanos. Sí. Y con una espumita de estas y jaboncito. Se limpia. Lo pongo con el grifo y lo refriego y le echo agüita y lo cuelgo. Ok. Y queda como nuevo. Perfecto. El foamy es muy agradecido, así es que los limpio yo. Y quedan perfectos, no les pasa nada. Pues estoy buscando un azulito para terminar ya con este. Y lo que se usa de material es muy mínimo. Mire, la cantidad de pintura que uno usa no es mucha. Así es. Es muy poquita. Entonces, sale muy económico, de verdad. Viviana Guerra Escobar, yo amo el foamy, me encanta el foamy, es muy versátil y se pueden hacer cosas maravillosas. Lindo. Dios bendiga tus manos, profe, qué cosas amén. Tan hermosas, estoy muchísimas encantada. Muchísimas gracias. En la academia tenemos muchísimos proyectos para baby shower, para los niños, sus punteritas, para las niñas forrar los cuadernos, las carpetas de los trabajos. Hay muchos para que escojan. La gente los ve y dice, no sé por dónde empezar. Esa es la idea, para no dejar ir al cliente. Exactamente, y sobre todo que se le pueda ofrecer versatilidad de proyectos a exacto. Los clientes, ¿no? Que, sí. Que si de pronto no se sienten identificados con cierto proyecto, tengan otro con el que se identifiquen exacto. Hasta llegar al punto, ¿no? Sí, así es. Adna López Nájera, saludos desde California. Hello, ay, how are you? Fine, thank you. Nos internacionalizamos harto. Profe, esto aquí es internationally. Pero con ese carisma tuyo. Profe, muchas gracias. La primera noche vino echarme flores desde que llegó. Total, me voy a creer todo lo que me dice la profe. Se las ganó todas. Gracias, mi profe, muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya están las piezas de este. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en cada bolsita yo traje las piezas, porque donde yo traiga todas las piezas en una sola bolsa, sí. Como son tan pequeñitas, se me revuelven y después me voy a demorar muchísimo más para localizar las que corresponden a la tapa. Claro, se vuelve un rompecabezas. Exactamente. Dificilísimo de armar. Entonces, estas son los laterales, entonces están dos piezas de cada uno porque están las dos ahí de una vez. Entonces, lo que voy a hacer es sacar las piezas, ya que ya las corté, sí. Y voy a maquillar estas. Mientras se me secan estas para hacerle punticos, para hacerle rayitas. La decoración, mire, en este caso, por ejemplo, yo les decía que esto es muy versátil, lo que quieran hacer. Si no le quieren hacer nada, simplemente quieren cortar los foamies y pegarlos, también es válido, ¿verdad? También es válido. Hay gente que no le gusta, dice, ay, no, yo no me quiero complicar. Bueno, tranquila, no sé, relájese. Así, esto es para la idea disfrutar. Es que lo disfrute, exacto. Entonces, la persona lo decora como quiera. Hay personas que le gusta hacerle otros dibujitos, bueno, permitido. Todo es permitido con el arte. Así es. Mónica Quintana, ¿desde dónde queda la academia? Nos pregunta. En Castilla. En Castilla. Ya le vamos a poner los números telefónicos para que los apunten. Exacto. Lumael Antonio Villalba Hernández dice, una pregunta. Un día dijeron que tenían que enviar una foto selfie por mensaje. ¿Eso para qué era? Lumael Antonio. Todos los días las profes que nos visitan traen obsequios para ustedes, para consentirlos, para que ustedes puedan poner en práctica las técnicas que realizamos aquí. Ese día la forma de participar por el obsequio era enviando una foto selfie.
Hoy, la forma de participar por el obsequio que la profe nos trajo, que es una clase con materiales incluidos, es por medio de las líneas telefónicas 651-4910 y 018-112-960. Ya vamos a poner también el número de la profe en pantalla otra vez, Dani, ¿verdad? Para que las personas que tengan ahí dudas, de una vez se comuniquen con ella. Ella viene de la Academia Artist, Taller de Manualidades. Ahora sí, volvamos por aquí a los saluditos, mientras esto me actualiza. Sonia Bernal, buenas tardes, profesora de JR, muchas bendiciones y felicitaciones. Saludos desde Madrid, Cundinamarca. De allí nomás, somos vecinos. Entonces, yo sigo decorando. Entonces, como tengo los mismos tonos que sí se repiten en los otros costados, yo voy a usar la misma espuma, no tengo necesidad de mugrar otra, sino que con la misma espuma, en los mismos colores, lo sigo utilizando para maquillar las otras partes. Entonces, estos ya los pongo por acá a otro lado, que no se vayan a confundir. Cuando hacemos un cuadro, enumeramos los moldes, porque ahí sí ya son más y son más grandes. Entonces, para ir a la fija y que sepamos dónde va la pieza, las enumeramos. Pero aquí no, porque son muy pequeñitas las piezas, entonces mejor tenemos a la mano la plantilla. Esa es la que nos va a ayudar. Perfecto, profe. Nosotros comenzamos a mediados de enero. Sí. Comenzamos con una exposición. Ah, ¿verdad, profe? De todos los proyectos que se van a enseñar durante el año. Me encanta eso. Durante la primera mitad del año. Porque en la mitad del año hacemos otra exposición con proyectos nuevos. Me encanta eso, entonces invitadísimos todos. Lumael Antonio Villalba Hernández dice, del 1 al 10 le califico el proyecto que está haciendo la profe, le pongo un, adivine, profe. ¿20? Bueno, 100, profe. Ay, de verdad. Del 1 al 10 la califico con un 100. Muy bien, Lumael. Qué rico que le haya gustado así. Yo la verdad estoy enamoradísimo del proyecto. Ay, qué lindo, muchas gracias, muy amable. Y fíjense que el paso a paso es sencillo, desde que sigamos... Uy, estoy cambiando la voz otra vez, digo, la pubertad, es la pubertad. Sí. Desde que sigamos los consejos de la profe. Sí, exacto, tenemos que seguir el paso a paso bien, porque es que si no, no, el resultado no es el mismo. Así es, profe. Sí, señor. Hay una persona que se está poniendo de moda en el programa, profe. ¿Cuál? ¿Sabe usted quién es o no sabe usted quién es? La niña que... Alexa es una. Alexa va marcando tendencia. Ya. Pero la persona más popular de esta temporada, señores, está recibiendo besos. Está recibiendo besos, profe. Ángela, no me es que... Hola, hola, ¿qué es eso tan bello? Un abrazo, JR. Y adivinen, un besito para Dani. Bien, Daniel. Les voy a decir una cosa, está confirmado. En el último programa del año, en el último programa de esta temporada, nos vamos a despedir todos y estará aquí en el set. Aquí, en este set. Daniel Camacho. El hombre de la voz que nos saluda. Ah, caray. Claudia Ellen Ruiz, feliz de poderme comunicar con ustedes vía telefónica. Otro logro más. Ahora solo me falta conocer personalmente al mejor de los mejores, JR. Qué linda. Seguramente así va a ser. Sí, es verdad. No sabe lo que se está perdiendo. Ay, profe, tan linda. Es la verdad. Tan linda, profe, ¿verdad? Me voy a creer tanto cariño. Yo estoy muy feliz esta temporada. Vinieron profes estupendas como hoy, que nuestra profe invitada, que nos tiene un proyecto espectacular. Hemos aprendido muchísimo, nos hemos divertido muchísimo. Así es. Y hemos encontrado al final de la temporada, profe, la sección de los misterios. Sí. ¿Y en qué consiste? Hay varios misterios por resolver. Sí. Primer misterio de los que hemos encontrado, profe. A ver. ¿Dejará de ser soltero Daniel Camacho en el 2020? Venga, pero yo ya quiero conocer a Daniel. Profe, Dani, tendencia. Sí. Hay otro misterio.
¿Visitará la cigüeña el hogar de Natalia Salcedo en el 2020? ¡Ah, caramba! ¡Ay, profe! Dios mío. ¿Seguirá visitando el primer piso nuestro cámara Eduardo? Son varios misterios, profe. Varios misterios. Por resolver, sí. ¿Habrá pausa en este momento? Eso sí lo vamos a resolver, profe. Vamos a ir a una pausa pequeñita y ya regresamos con más de nuestro proyecto el día de hoy con nuestra propia invitada que nos tiene enamoradísimos. No se desconecten, que ya volvemos con más participaciones para los obsequios y ya les cuento otra vez porque tenemos obsequio de momento 24 y hágalo en casa. Ya volvemos, no se desconecten. Vinagre de manzana. Las axilas pueden mancharse por diferentes motivos, desde una limpieza inadecuada a un exceso de sudor, la acumulación de células muertas, la fricción con la ropa, las prendas muy ajustadas o que desprendan pelusa, la depilación con cera u otros productos, o además los desodorantes que contienen alcohol. También puede verse a exceso de sol, problemas hormonales o falta de hidratación y resequedad. Lo cierto es que da vergüenza tener las axilas manchadas. El vinagre de manzana es uno de los ingredientes para cuidar y sanar la piel y desmanchar tus axilas. Debido a su contenido ácido, no permite que aumenten bacterias. Además, quita el mal olor y blanquea. Lo único que debes hacer es untar un poco de algodón en vinagre de manzana y limpiar tus axilas una vez a la semana.
Estamos de regreso en Hágalo en Casa, ya en nuestro tercer bloque. Daniel Camacho, sus aplausos. Frankie, sus silbidos. Alexa y su espíritu y su energía. Y la profe con su talento que nos tiene enamoradísimos del proyecto del día de hoy. Tan bonito, mi amor, gracias. Nosotros seguimos maquillando entonces, ¿verdad? Seguimos maquillando. Esto es lento, pero muy agradable. Y con mucho amor, profe. Y con mucho amor, sí. Todos los proyectos que realizamos van impregnados de eso, de nuestro amor, de nuestra dedicación, de la pasión que sentimos por lo que hacemos, ¿verdad? Así tiene que ser, mi amor, porque si no, estamos perdiendo el propósito, el objetivo. Es ese, ponerle mucho amor a lo que hagamos. Vea, mire lo que pasó acá. Sí, se nos fue con un poquito de pintura amarilla. Con amarilla, sí. Entonces, pues, menos mal que como la pintura está fresquita, podemos solucionarlo rapidito. Entonces, pero para que entiendan lo que yo les comentaba ahora, que tocaba con mucho cuidado para que no se contamine de otro color. Bueno, aquí vamos con los bordes. Esto que estoy maquillando son estos que están acá. ¡Qué belleza, profe! Me encanta. Cuando ya tenemos absolutamente todas las piezas maquilladas es cuando empezamos a decorar con el pincel, con las rayitas, con lo que le queramos hacer. Como les decía, si no quieren hacerlo, dejamos secar muy bien y ahorita les enseño cómo vamos a pegar en el baúlito. Perfecto. Esa es la parte más deliciosa, la que más les gusta a los niños. Me dicen, ya terminamos de maquillar, porque es que ahí como que ellos se aburren. Pero cuando ya empiezan a armar y empiezan a ver esa belleza que les está quedando, se ponen súper contentos. Perfecto, profe. Entonces, esta es la partecita lenta, pero ya vamos terminando. Bueno. ¡Dani! ¡Ay, Dios santo! Me acaba de llegar un mensaje. ¡Ay, Dios mío! Pero primero vamos a dar el recomendado, pero me acaba de llegar un mensaje, profe. Cuenta. No, mire cómo quedé, mire. ¡Ay, Dios mío bendito! Pero esta recomendación es para las personas que tienen hijos y no saben todavía dónde inscribirlos a estudiar, profe. Pues si están pensando en un lugar donde sus hijos sean educados con identidad cultural, estás en la época correcta de matrículas y en el colegio correcto en Soacha. Centro Educativo Colombo Latino, 45 años de labores, aprobado por el Ministerio de Educación, Kindergarten, primaria básica y media vocacional con énfasis en sistemas, inglés y álgebra. Ofrecemos nuevos cupos para alumnos nuevos en el año lectivo 2020. La institución se preocupa por desarrollar en los estudiantes habilidades mediante, profe, escúcheme bien. A ver. Talleres de música. Sí. Danzas. Genial. Teatro. Genial. Artes. Banda y orquesta estudiantil. ¿Ah? No, hágame completo, el favor. Súper completo. Contamos con altos índices en investigación científica y microempresarial. Te esperamos en la calle 53, número 1019. Puedes llamarnos para mayor información al teléfono 900-3187 o al 320-883-0420. Soacha León 13, Centro Educativo Colombo Latino. Ahí está. Ahí está, volvemos. Entonces, como les iba contando, lo importante es maquillar muy, muy bonito nuestro proyecto porque el resultado va a ser el mejor. Por eso tenemos que ponerle mucho amor a lo que hacemos. Los niños les encanta ir a las clases allá. La pasan muy rico. Allá, si ellos quieren pasar de largo el día, allá almorzamos, tenemos donde almorzar en la misma academia. Y no, genial, genial, allá es muy rico trabajar con así ellos. Es. Lumael Antonio Villalba dice, pero la profe, quiero decirle que yo estoy haciendo un muñeco de nieve, pero ¿por dónde le envío las fotos? Para que las vea. Si quiere nos la puede enviar al perfil de Hágalo claro, en Casa aquí. Claro nos la envías como mensaje y las mostramos aquí ahorita. Qué bueno, Lumael, que estés haciendo proyectos también. Andrea Camacho, buenas tardes, JR. ¿Podrías mostrar el proyecto que están haciendo? Hasta ahora me uno. Quisiera saber si es con acrílicos o está maquillado con pintura especial para foamy. No. Mira que el foamy no es exigente para las pinturas, pueden ser acrílicos, pero sí, sobre todo este mopeado tiene que ser con acrílicos. Perfecto. A veces usamos pinturas de tela para maquillar con el trapito o con pincel,
que también se hace. Entonces ahí sí podemos usar otras pinturas que tengamos en casa. Todo lo que tenemos en casa nos sirve, todo. Entonces tenemos que aprovechar toda esa herramienta. Perfecto, profe. Viviana Aguirre Escobar, Dani, esto va a abrir polémica. Dice, ay, mi Jota y sus ocurrencias. Y escuchen lo que pregunta. A ver. Y tú contarás cuál es la invitada secreta con la que vas a pasar la Navidad. Ay, y va a contar, y la profe dice, y va a contar. A todo esto, escuchen el mensaje que me llega. Escuchen, escuchen. Ay, JR, a ti y a todos los televidentes de Hágalo en Casa los voy a invitar para que este viernes no se pierdan el programa, porque les tengo unos cuentos. Y ya que una amiga estaba preguntando que con quién usted se va a pasar Navidad, pues ya usted no va a poder esconderlo más, porque les voy a contar a todos usted con quién se va a pasar Navidad, Año Nuevo, Reyes, mejor dicho, quién es que le va a traer ese regalo de Navidad que usted tanto había estado pidiendo. Así que bueno, pues conéctese el viernes, porque mi hijo, les voy a contar de todo lo que sé de usted. Ah, caray. Dios mío bendito. Eso calentó. Dios mío bendito. Viernes 11 de la mañana. Más que ver con Tarqui. Ay, Dios mío. Ay, profe. Por algún lado me le cayó una gotica de pintura. Sí. Y quedó cerrado. Quedó cerrado. Ah, ya lo abrimos, profe, no se preocupe. ¿Me hizo acordar de qué día una pintura que no le abría? Sí, la verdad sí. No nos abrió una pintura, Dani sí. Nos ayudó, pero profe, no se preocupe. Ya. Aquí ya estamos solucionando, mire. ¿Vio? Ya, listo. Ay. Si no, hubiéramos llamado a Camilo, profe, que es de sistema. Es bueno abriendo cosas. Abriendo puertas, sobre todo. Ah, caray. Y adentrándose, profe. Mentira, mentira, un abrazo para acá. Listo, profe, seguimos, continuamos. Bueno, luego, ¿para qué es importantísimo sacar la plantilla para esto? Para yo poder ubicar, porque yo puedo empezar a ubicar a ojo, puedo empezar a ubicar mirando la plantilla, yo puedo poner acá, sí, yo puedo hacer esto. Sí. Porque lo he hecho y sé que se puede hacer. Pero para ir y que me quede más exacto la ubicación de todas las piecitas, entonces yo ubico la plantilla. Sí. Y para ayudarme, porque mire, lo que puedo hacer es esto. Hay dos opciones. Para mí la más fácil es la que voy a decir adelantico. Puedo hacer esto. Voy poniendo las piecitas. Okay, como un rompecabezas. Como, esto es un rompecabezas, por eso es que a los niños les encanta esta técnica, les encanta, porque se distraen muchísimo, porque aquí, mientras se ponen a hacer todo esto, pero entonces al momento de yo, entonces yo puedo fijar aquí con un poquitín de pegante. Sí. Y lo fijo ahí, y levanto la y lo voy sacando, sí. ¿No es cierto? Pero a mí me parece que para los niños es como más complicado. Sí. Entonces me parece más fácil y así lo hacen las señoras también, las niñas grandecitas que van a la academia. Les gusta hacerlo así con la segunda opción que yo les doy. La segunda es esta, marcar con el lápiz. Ok. Se le puede poner, fijar una cintica para que no se le corra. Sí. Y yo voy a marcar con el lápiz todas las piecitas del... Claro, y después ya es más fácil hacer el rompecabezas. Después levanto la plantilla, me va a quedar dibujada la pieza que voy a poner ahí. Entonces dime si no. Así es. Mucho más fácil, claro, para los niños, para todos. Así menos es. Complicado. A mí no me gusta complicar a la señora ni a los niños ni nada. Es que la idea entre es disfrutarse práctico, este momento, profe, sí. ¿No? Al máximo. Exacto. Entre más prácticos seamos, mejor. Bien hecho, ¿no? Así es. Bien hecho. Bien hecho. Luz Dari Pinillo, hermoso proyecto. Felicitaciones y gracias por sus Muchas ideas. Gracias. Me encanta el FOMI. Ay, qué bueno. Allá la espero entonces. En la Academia Artis Manualidades. Aquí están alarmados, dicen, oh por Dios,
Nuestro J está. Se le metieron al rancho, quieren saber dónde va a pasar y con quién. Ay, profe. Y si Tarki dice que tiene información es porque la tiene, profe. Ah, sí. Tarki. Tiene buenos informantes. Muy buenos informantes. Ah, caray. Recuerden que la profe nos trajo hoy de obsequio, escúchense bien, el curso para realizar este mismo proyecto con todo y materiales. Así, bravo. Me encanta, me encanta. Para participar deben llamar al 651-4910 o al 018-112-960. A mí me encanta ese tipo de obsequios porque es la forma de aprender. Exactamente. De llevarse la información como tal. El conocimiento para mí es lo más valioso que tenemos. No, y van a ver que van allá y se van a enamorar de todos los proyectos que hay en la academia, porque con la profe Joana, no, eso es la Navidad todo el año, porque con ella se hacen muchos proyectos en patchwork, sin aguja, sí. Y es mucho proyecto navideño hermoso. Ok. Con el profe Javier también, mucho proyecto lindo los sábados. Nos pregunta Ángela Nomesque que si esto viene siendo algo similar a un vitral, profe. Sí, sí, porque en vez de sacar la pieza en foaming, en el vitral la vamos a sacar en el vidrio y la vamos a cortar en el vidrio. Sí, señora, es un vitral también. Perfecto. Por ejemplo, esta plantilla en un portacalientes. Sí. Un portacalientes, una madera bien bonita, bien cuadradita, y esto los pone en el vidrio, le va a quedar hermoso en esa técnica, muy lindo. Así es. Sí, señor. Todo esto, inclusive todos estos proyectos, los muñecos que se hacen en foamy también se pueden pasar al lenzi, a la tela. Hay mucho proyecto que sirve para varias utilidades que le quiera dar. Perfecto. Andrea Camacho nos pregunta dónde está la academia, profe. Recordemos entonces redes sociales y números telefónicos para que se comiencen a contactar desde ya. En Castilla. Sí. Queda la academia. En Castilla. Los números telefónicos son los que van a aparecer aquí en pantalla, miren. Que es el taller Artist. Artist, taller de manualidades. Exacto. 314-478-6326. Allá no solamente van a encontrar a la profe Luz Elena, sino también a la profe Joana y al profe Javier. ¿Sí? Entonces, sí. Ahí está el número para que averigüen toda la información. Empiecen a escribir desde ya. Para que abrigo toda la información, para lo que queda del año y para el año entrante que ya vienen nuevos cursos, nuevos talleres. Sí, señor. Como les iba contando, ¿no? Entonces, a partir del 15 de enero, tenemos exposición hasta el 30. Sí. Para mostrarles los nuevos proyectos que vamos a trabajar el siguiente semestre. Sí. Y a partir de la primera semana de febrero, ya la academia abre las puertas a todas las alumnas que quieran ir a inscribirse. Allá ya sabemos que la técnica es técnica de un proyecto, lo cancela y ese es el que va a elaborar, no es por semestre. Perfecto, profe. Por que quieras realizar, sí. Perfecto, profe, me encanta. Una vez entonces transferimos, entre comillas, el diseño a nuestro baúlito. ¿Qué exacto, hace? Ya ahí quedó transferido, ¿sí se alcanza a notar sí. el lapicito? Desde esta, sí, ahí se alcanza a ver un poco, profe. Sí. Asimismo vamos a marcar todas las piezas de todos los lados. Sí. Como les decía, si de pronto quieren, me estaba saltando ese paso, si ustedes quieren hacerle algún dibujito al proyecto, entonces es el momento de hacerlo porque ya todas las piezas, por ejemplo, de la tapa ya están secas. Secas, exacto. Entonces vamos, les voy a enseñar, ¿qué dice el pincel? Se nos perdió el pincel. Aquí tengo los pintapuntos. Ah, ok. No nos tenemos que complicar con estas herramientas. Lo que pasa es que uno de tallerista le gusta tener muchas cositas. Así es. Y entre más cositas tiene, más quiere. Y más utilidades les encuentra, ¿no? Sí, no, porque todas son muy útiles. Pero si no tenemos el dinero para comprar todas estas herramientas, un palillo, un palo de pincho. Entonces, el palo de pincho, la parte puntudita, la parte redondita, nos sirve para hacer todos estos detallitos que están en la tapa. Pero pues como yo ya me compré mis pintapunticos, entonces uso los pintapunticos. Y el pincel liner, importantísimo. Ese liner es muy, muy útil, ¿no? A muy la hora útil. De trabajar en foam y para y maquillar ojos, es sí. espectacular. Para las pestañas, para todos esos detalles delicados. Por eso este pincelito no debemos prestarlo porque tiene
manos inquieticas que los dañan y los vuelven nada en menos de nada. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Humectamos el pincel. Siempre debemos humectarlo. Mojamos, descargamos. Y vamos a hacer, por ejemplo, las rayitas en la hojita roja, sí, en la florecita roja. Entonces, hacemos dos rayitas. Desordenado, no tiene que ser lineal, no, a la dirección que tú quieras, sí, lo puedes mandar. Entre más psicodélico quede, más bonito se ve. Perfecto. Alexandra Ramírez, una escapadita por minuticos de la oficina para ver el proyecto. Todo hermoso, saludos desde Ecuador. Ay, muchas gracias. Qué linda. Gabriela Zumba, saluditos desde Ecuador. Buenas tardes, profe. Hermoso lo que está haciendo, Miss. Muchas gracias. Esa es la ventaja que por el Face es rapidito que lo puede ver ahí al lado del trabajo. Joa Bermúdez, ¿en qué parte de Castillo queda la academia? Gracias, corazón. Ahí te ponemos el número en pantalla para que esa información tan puntual la preguntes. ¿Listo? Es en el barrio Castilla, cerca a Bavaria, donde quedaba antiguamente la fábrica de Bavaria. Todo el mundo lo llama a la zona así, Bavaria, para que no te pierdas, y ahí ya te dicen la dirección exacta. Perfecto. Diana Maritza Sarmiento Figueroa, muy bonito. Mónica Quintana, ¿cuánto tiempo se gasta haciendo un proyecto de estos, profe? Yo creo que en dos clases lo sacamos. Por ejemplo, si la persona quiere ir, quedarse todo el día en la academia para hacer el proyecto, en la tarde ya se lo lleva terminado. Okay. En 3 horas no lo terminamos. Perfecto. Luis Antonio Hernández, yo conozco a la profe y me encantan sus proyectos. Yo quisiera hacer, pero no lo sé hacer. Ay, bueno, mi amor, allá estoy para enseñarte. Así es, con todo el cariño del mundo, ¿verdad, sí, profe? Así es. Sigan participando en nuestras líneas telefónicas 651-4910-018-112-960. Hoy la profe nos trajo el obsequio de un curso, pero no cualquier curso. El curso para aprender a realizar el proyecto que estamos hoy haciendo, que estamos elaborando aquí en vivo, con los materiales. Me encanta eso, profe. Bravo. Joana Orjuela, buenas tardes. Buenas tardes, Joanita. ¿Cómo estás? Por aquí había otra piecita roja. Esta es la naricita, esta no lleva nada. Qué lindas nos quedan, van quedando esas piezas, profe. Sí, entonces le vamos haciendo las figuritas que nosotros queramos hacerle. Ahí uno se entretiene muchísimo. Ni modo de llevar tarea a casa, que de pronto la persona quiere ir a la academia en la mañana y yo llevo el resto y lo hago en la casa, porque es que es diferente. Sí, claro. Toca con la guía, toca con la ayuda, con la asesoría. Si ya quiere hacerle cositas diferentes a su gusto, entonces ahí sí llévenselas para la casa, las decora bien lindas y ahí y las trae a la academia. ¿Este qué color es? Podemos ponerle, a este le podemos poner azul, índigo o negro. Yo le voy a poner azul índigo, se ve más bonito. Ese azul índigo es precioso. Es hermoso, sí. Precioso, precioso ese azul índigo. Ese también lleva rayitas, si las ven acá. Joa Bermúdez, genial, llevo tiempo buscando una academia de FOMI, es lo más hermoso y me queda cerca, yo vivo aquí en Castilla. Bueno. Ah, no, pues claro. Ahí estás. Sí, señor. Pegadita, invitadísima a Artist Taller de Manualidades. Sí, no se les olvide ir a la exposición, que ahí donde se antojan de todas esas bellezas que vamos a llevar a exponer, para que arranquemos, si Dios quiere, en febrero. A trabajar juiciosas, a hacer cosas lindas para vender, porque la gente que vaya es muy emprendedora y hace para vender y vende mucho, 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 porque las cosas les quedan muy lindas. Escúchese bien, Luis Antonio Hernández, yo soy un niño de 11 años y estoy aquí y quiero decirle a la profe que ese proyecto es muy hermoso. Ay, tan bello, tan lindo, mi amor, Luis Antonio, muchas gracias, mi vida, cuando quieras ve a la academia y allá te antojas de otras cositas más lindas que hay. Dile a tus papás, Luchito, me encanta que estés aquí con nosotros. Viviana Aguirre Escobar, profe, ¿se le puede decorar las partes de FOMI ya pegadas? Sí, claro, también. Perfecto. Y desde Canadá, Luisa Durán, buenas tardes desde Canadá. Me gusta mucho su programa, saludos a todos. Luis Alberto, tú tienes 11 años. Aquí estamos incentivando a que ustedes los niños se introduzcan
comiencen a vivir este mundo del arte y las manualidades con nosotros. Así que esto es especialmente para ti, arte para niños. Hola amiguitos, yo soy Ana Garzón y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos arbolitos de Navidad súper fáciles con palitos de paleta. Esto es lo que vamos a utilizar. 3 palitos de paleta. Pincel. Foamy café. Papel crepé. Pegante blanco, vinilo de cualquier color. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger la pintura verde y pintar nuestros palitos de paleta. Recuerden que pueden conseguirlos en cualquier lado, cada vez que se coman un helado los guardan y es súper fácil hacer esto. Tienen que quedar súper bien marcaditos, de tal manera en que no vaya a quedar nada, ningún bordecito blanco. Tiene que quedarles algo así. Yo por acá tengo ya uno adelantado, que es este. Recuerden que deben ser 3 palitos de paleta. Bueno amiguitos, mientras los palitos de paleta se están secando, vamos a utilizar nuestro papel crepé. Yo escogí estos 3 colores, ustedes pueden escoger los que ustedes quieran. Y vamos a hacer bolitas de todos los colores para que nos quede el árbol súper lindo. Súper fácil, pueden hacer de pronto bolitas un poquito más grandes, otras más pequeñas. Ya es como ustedes quieran ver su arbolito. Bueno, como ya están secos nuestros palitos, vamos a hacer lo siguiente y es que los vamos a pegar en forma de triángulo en cada punta. Le aplicamos muy poquito de nuestro pegante. Y en este que nos queda sobrando le aplicamos en los 2 extremos. Se nos abre, lo tenemos que simplemente acomodar y ya está. Esperamos aproximadamente 5 minutos a que se seque y ya. Bueno amiguitos, como ya se secaron nuestros palitos y ya los pegamos, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras bolitas y las vamos a pegar en el orden que ustedes quieran. Recuerden que pueden hacer unas bolitas más grandes, otras más pequeñas. Yo utilicé aquí unas de color amarillo, fucsia, naranja, pero ya es como a ustedes les guste más decorar su arbolito. Recuerden que cada vez que se coman alguna paleta pueden guardar estos palitos y les va a servir para hacer muchísimos más proyectos. Pueden regalarle en Navidad también a sus papitos una decoración así. De pronto, si quieren, les pueden escribir en la parte de abajo algún mensaje. Ya lo dejo a su imaginación. También no es necesario que lo pinten de color verde. Recuerden que hay arbolitos que son blancos, algunos que son rojos. No necesariamente tiene que ser de color verde. Y bueno, ahora tengo por acá el pedacito de foamy que les había comentado y lo único que debemos hacer es colocarle en la parte de acá arribita, muy poquito, tampoco puede ser mucho, y lo van a colocar en la parte de abajo de su arbolito
esperan a que se seque y ese pues sería el tronco. Les debe quedar un proyecto así. Entonces yo utilicé unas bolitas más grandes, otras más pequeñas y ya en realidad es muy fácil. Espero que los hagan en casa y me manden también las fotos de todos sus proyectos. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, amiguitos.
Amigos de Regalo en Casa, ya en nuestro cuarto bloque, profe, donde concluimos proyecto y donde sabemos ganador del día de hoy de un obsequio preciosísimo que nos trajo la profe, un obsequio valiosísimo que es el conocimiento total. Total. Del proyecto del día de hoy. Ahorita les voy a mostrar un proyecto que es una torta que trajo la profe, que está espectacular, que me encanta. Este es el que estamos realizando el día de hoy, el que la profe nos trajo el curso con todo y materiales para que lo hagamos. Y la tortica es esta, miren qué belleza, no, qué espectáculo, me encanta. Para decorar la mesa de fiesta de los niños. Me encanta, profe. Espectacular. Muy llegó bien. La hora de hablar de un mega obsequio que tiene Momento 24 y Hágalo en Casa, profe. Mire pues, es un set de cocina. Consta de licuadora, set de batería de ollas y una vajilla. ¿Cómo van a participar? Muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es ir a www.momento24.co y registrarse. El segundo paso es tomar el link o el enlace de una noticia que les haya llamado la atención del portal e ir a esta foto que ustedes la van a encontrar en la página de Hágalo en Casa y comentar con el link que acaban de copiar y utilizando los numerales Yo Soy Momento 24 y Navidad con Hágalo en Casa. Y el tercer y último paso es ir a Instagram y seguir a Momento24-. Así van a participar las personas que más comenten, van a participar y pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Nosotros seguimos maquillando, ¿verdad, profe? Seguimos maquillando, haciendo las figuritas que la persona quiera. Voy a empezar a pegar las piezas en la caja. Sí. Ay, no, ¿qué es, profe? Esa belleza, Dios mío. Me muero de amor, no puede ser esto, me muero de amor. Ahorita vino Viracacha, recuérdame el nombre. Viracacha, nuestra televidente, a reclamar su kit. Profe, mire lo que acaba de llegar al estudio. Dani, espere, todavía no me... Ay, no, Dios mío bendito, ay, no. Yo me voy a lo valita, cochita, teñimos, Amile. Ay. Ay, Dios mío, no, Dios mío. Se van a morir de amor, miren esto. Dios mire mío. Quién vino a visitarnos, Dani. Ay, no, Puliche. Ay, qué lindo. Mire, profe. ¿Cómo estás? El hijo de Yurani, profe. Hermoso. Nuestra maquilladora estrella que, mire, estaba teniendo este niño tan hermoso. Qué bebé tan hermoso. Qué hermosura. Yura vino a presentarnos el niño. Ay, mire, tiene un sueñito. Ay, Dios mío, bendito. Emanuel se llama. Ay, hermoso. Dios con nosotros se llama. Aquí hermoso. Está, profe. Muy lindo. Seguimos con el proyecto. Muy lindo. Bueno. Miren, miren qué es esa ternura. Ay, no, como Dios ya mío. Colocamos, le pusimos las marcas a la plantilla, marcamos. Entonces vamos a empezar a pegar. Usamos pegante para foamy. Entonces, podemos empezar por donde nosotros queramos. Perfecto. Con la pieza que usted quiera. Aquí, menos es más. Sí. No podemos echar mucho porque después se nos va a demorar mucho en pegar. Entonces, ponemos poquito y empezamos a poner donde tenemos la marca. ¿Sí ve lo facilito? Con los niños eso es facilito, facilito cuando uno les marca ahí. Así es. Cuando ellos pueden, ellos mismos marcan su piecita ahí. Así es. Profe, nos pregunta Luis Antonio Hernández, no, perdón, Yolanda Jaramillo, que si, que muy lindo el proyecto, primero que todo, sí. Que si hacen seminarios fuera de Bogotá, que ella nos habla de Tuluá. Uy, qué rico, mi tierra querida. Tierra querida. Siempre y cuando haya una suficiente cantidad de personas, sí. Se puede hacer, es sí. Decir, que reúnan... Por lo menos 20, mínimo, 15. Perfecto. 15 mínimo, pues, porque se justifique el viaje, ¿no? Así es. Yolanda... Joana, perdón, Orjuela Vivas, lindo proyecto para niños, bueno, para niños y para adultos también, porque es para niños muy y para lindo. Adultos. Yo tengo Luzgali Pinillos, profe, soy de la ciudad de Cali y te quiero preguntar, las plantillas acá, ¿dónde las puedo conseguir? Gracias. No, mi amor, las plantillas las vas haciendo tú de acuerdo al proyecto que tú escojas. Exactamente. Las elaboras tú mismo. Si Marta no, Liliana, pues, hermoso proyecto. Ángela, no me es que registrarse es seguir la página de Momento 24. Cuando ustedes ingresan a la página de Momento 24, les aparece registrarse. Es estar ahí, no la página de Facebook, sino www.momento24.co. Ahí les aparece registrarse. Como crear un propio perfil. Sí. Ay, ya, Viviana Aguirre Escobar dice, espero... Que digas lo mismo, que me vas a robar cuando vaya a visitarte.
Ah, caray. Oh, por Dios. Se oh, por Dios. Profe. Lo sabía hacer, mi amor. Ay, 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 profe. Ay, profe. Ay, Dios. Joana Orjuela Vivas, muy lindo proyecto. Muchas gracias por compartir tan bonitos conocimientos. Muchísimas gracias, mi amor. Ángela Només, que quién fuera ese bebé para descansar en tus brazos. Uy. Dios. Dios santo. ¿Qué me han dicho que soy muy arrunchable, profe. Sí. Me han dicho. ¿Osito arrunchable? Sí, osito arrunchable. Conejito arrunchable. Ah, caray. Oh, por Dios. Ay, cómo aprendí un macabro. La idea es pasar un rato agradable. No, miren, yo estoy feliz. Qué lindo cómo va quedando el proyecto, profe. Sí, va quedando hermoso. Aparte que es muy llamativo a la vista, ¿no? Muy llamativo y muy fácil de hacer. Sí. Muy fácil de hacer. Después de que yo tenga las plantillas cortaditas y todo, me divierto muchísimo armándolo. Entonces, si se dan cuenta, es dispendioso, por eso no se puede hacer en una sola clase. Las clases son de 3 horas allá en la academia. Sí. Cada clase. Comenzamos de 9 a 12, almorzamos de 12 a 1, y a la 1 retomamos nuevamente hasta las 4, 4 y media más o menos. Entonces, toca tomarse el día para que lo termine y se lo lleve a casa. Hermoso proyecto, dice Marta. Un saludo para Martica. Qué rico que te haya gustado, de verdad. Estamos fascinados con este proyecto. Muchísimas gracias. Profe, se da cuenta que aquí no se pueden tener uñas bonitas. Ah, no, profe. Ahorita hablaba con eso, con Nati. Y a veces nos queda muy difícil, ¿no? No. Mantener las manos limpias y sin pintura. No, no se puede. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo me concentro tanto en lo que me gusta que me embadurno hasta el apellido, dicen por ahí. Así es, profe. Quedan minuticos para que sigan participando por el obsequio que nos trajo la profe el día de hoy. Así que si no han llamado, háganlo ya mismo porque es el momento de participar. Y se acercan en enero a la academia y las inscribimos para cuando comencemos labores, estén listas para que comencemos a hacerlo. Viviana Aguirre Escobar nos dice que este proyecto es muy bueno para reutilizar de pronto retacitos de foamy que nos haya quedado por absolutamente, ahí, absolutamente, reciclamos absolutamente todo. Yo en la casa tengo bolsas transparentes y en cada bolsa tengo un tono diferente. Entonces, cuando necesito piecitas así tan pequeñitas, ahí está. Cojo mi bolsita y no tengo que usar los foamies grandes porque pues son para cosas más elaboradas. Por eso no es mentira cuando las profes nos dicen, no, boten lo sí, que les nada, sobre, que todo nada. Puede mire, servir. Mire estas piecitas. Claro. Sale con lo más mínimo. Entonces, todo se recicla, todo. Así es. Yesenia Patricia Londoño, hermoso proyecto, una feliz Navidad a todos y a ti, JR, y a la profe. Obvio. Muchísimas gracias, mi amor. Qué linda, profe, qué linda es la Navidad. Hermosa. Y con estas novenas, súper. Se engorda uno, pero no importa. ¿Cierto? Comiendo mucho. Pues, profe, yo ya llegué a un punto en mi vida en que yo ya no le presto tanta atención a eso. Yo sí, voy al gimnasio todos los días. Sí. Y hacer dietas a veces como que, No, qué pereza. No, uno disfrutar la vida. Sí. Obviamente. Pues, saludablemente. Sí, siendo mesurado, o sea, sí. Comer buñuelitos, pero al menos 10, no más 10. No más 10. Ni, 11. De pronto 11, pues. Bueno, 12 sí está por ahí, pero no más. Bueno, no más. No más. Yo hice, fue empanadas bayunas anoche en la novena de mi casa. ¿Ha comido las empanadas bayunas? No, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, a uno le dicen aquí que empanada bayuna, pero pues en realidad para comer empanada bayuna tiene que ser hecho por una persona del valle o en el valle. Entonces, sí he comido, pero no sé qué tan bayuna no sabe sea, profe. Exacto, sí, esa es la verdad. Uno no sabe.
pero son muy ricas. Son muy ricas, la verdad tenemos una gastronomía en Colombia espectacular. Uf. Hoy está de cumpleaños Wilmar Montes, profe. Compañero nuestro, que ahora es presentador del Nido, que está todos los lunes con todo el análisis deportivo y corresponsal del noticiero Momento 24. Felicitaciones. Felicitaciones para Will. Muchísimas felicitaciones, muchas bendiciones. Profe, cuando nosotros estamos poniendo todas nuestras piezas, y acá esta piecita nos resultó más larguita. Sí. Entonces nosotros cogemos con el bisturí punta de lanza y la vamos a cortar. En ese momentico no lo hago porque si se fijan, este circulito todavía está fresco. Entonces si toco por ahí, se me corre la pintura. Entonces voy a esperar un poquito, pero ahora tengo que cortar ahí. No pasa absolutamente nada. Y si queda bonita la pieza porque tiene que quedar parejita. Claro, tiene que quedar parejita. Perfecto, profe. Gracias por esa explicación porque me parece que es importante, sí, porque, que trabajemos de una manera muy pulida. Exacto, sí, porque si no la gente piensa que eso se puede quedar ahí y no va a coordinar bien. Y hay personas que, digamos, yo no lo hubiera notado y me parece muy lindo porque igual, digamos que no tiene una forma, una figura establecida, ¿verdad? Ajá, sí. Pero yo no me fijaría en eso, pero hay personas que sí dicen como, mire, este no quedó tan largo, este no quedó así. Sí. Tengo otra recomendación para las personas que tienen hijos y no saben dónde inscribirlos. Pues aquí está la mejor opción, Liceo Moderno Green Bay, preescolar y primaria. Contamos con innovación pedagógica, pruebas a ver nivel avanzado, énfasis artístico, algo que a mí me tiene súper enamorado. 6 años de experiencia bilingüe. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil, inscribirse ya. Estamos ubicados en la calle 68 Sur, número 78J10. Pueden llamarnos para mayor información al 780-8857 o al 775-0514. También tenemos una línea celular que es la 320-847-3641. Qué lindo como va tomando forma, profe. Me encanta, ya, la verdad, me encanta. Sí, sí. Y así pueden hacer lo que quieran. Mire, por internet uno encuentra muchas imágenes lindas, un almanaque que le guste la imagen de ese almanaque, la puede mandar a la propiedad, la puede mandar a ampliar. Así es. Y esa imagen la desglosa después con la cantidad de moldes que necesite y tiene ahí su cuadro o tiene ahí su para una bandeja, para un baúl, para una cesta de ropa, para lo que quiera. Así es. Oficialmente, profe, cerramos participaciones por el obsequio del día de hoy. Está oficialmente cerradas las participaciones. Listo. Y ya ahorita Daniel, Alexa y Natalia Salcedo, que siempre está con nosotros, uh-huh, acompañándonos incondicionalmente, van a elegir el ganador o la ganadora del día de hoy. Ay, qué dicha. Luz Dari Pinillos, profe, soy yo otra vez con otra pregunta. No te preocupes, tranquila, para eso estamos. Exacto. Después de terminar el proyecto, ¿cómo es con FOMI, podemos aplicar resina? No es recomendable la resina. Yo le aconsejo que le aplique laca mate, ¿sí?, o laca brillante si quiere. Perfecto. La resina con el tiempo se trata de cristalizar, okay, y se va rajando, como decimos nosotros, sí, en el argot popular. Se quiebra y se quiebra. Se va como agrietando. Sí. Entonces, exacto, no es recomendable. No es recomendable la resina. Perfecto. Pero es mejor ponerle la laca brillante o la laca mate. Perfecto, profe. Llegó el momento más esperado y más feliz. Tenemos un programa súper feliz, pero ese es el momento más feliz porque es el momento en que sabemos quién se lleva el obsequio del día de hoy. Genial. Así que, según Alexandra, Natalia Salcedo, Daniel Camacho, el ganador o la ganadora del día de hoy es... ¡Ay, me encanta esto, señoras y señores! ¡Mónica Quintana! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¿Qué tienen que hacer, Alexa? Alexa, comunicarse con la academia, ¿verdad, profe? Sí. Se comunica con la academia y dicen, hola, soy Mónica Quintana, soy la ganadora del obsequio del día de hoy y quiero organizar para el curso con, exacto, la profe. ¿Listo? Exacto. Así van a participar. Llegó la hora de despedirnos, Dani. Profe, llegó la hora de despedirnos. No sin antes decirle gracias. Primero, por enseñarnos un proyecto tan hermoso que creo que con esto ya nos hacemos como una idea global, sí, de, claro, cómo lo terminamos. Igual aquí tenemos el proyecto terminadito, mírenlo. Uh-huh. Tanto por arriba como en los lados. ¿Sí? Exacto. ¿Sí?
Así es nuestro proyecto. De verdad, profe, muchas gracias. No, con esto que vimos hoy, creo que podemos terminar uno en nuestra casa. Claro, y si no, pues vamos a llamar a los números que vamos a ver en pantalla para aprender muchísimo más. Okay. Gracias por acompañarnos. Despídase de las personas que estuvieron ahí conectadas con usted. Muchísimas gracias por la compañía. Me encantó. Muchísimas gracias. Me encantó tu programa. Muy lindo. Las espero. Los espero en la academia. Con muchísimo amor para enseñarles todo lo que allá les tenemos para brindarles. Perfecto, muchas gracias, mi profe. No se me vaya triste, que a veces el tiempo o nos sobra o nos falta, pero lo más importante es que ustedes se lleven en su corazón, en sus mentes, los proyectos, los desarrollen y obviamente también estudien con las profes, sigan creciendo todos los días porque esto es un mundo universal donde todos los días aprendemos. Nos vemos pronto con un nuevo programa, un nuevo proyecto que va a estar fascinante como el día de hoy con otra profe magnífica como la profe Luz Helena. Nos vemos Muchas pronto. Gracias. Chaito. Hola amigos de Háganlo en Casa, hoy estamos aquí en Matices Taller y queremos presentar un ejercicio muy sencillo, que son los elementos básicos de construcción de luz, sombra y volumen. Y vamos a necesitar solamente tres elementos muy sencillos: una barra de tiza tradicional de las antiguas que utilizábamos en el tablero, un carboncillo del suave, siempre vamos a utilizar suave, y un borrador. Es algo muy sencillo lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a iniciar construyendo una circunferencia y vamos a explicar las zonas de la luz y de la sombra. Inicialmente, y una de las formas más fáciles que podemos utilizar es la circunferencia. La circunferencia la vamos a dividir y nos vamos a imaginar que la luz viene desde nuestro lado izquierdo diagonalmente. Ubicamos las tres zonas de la luz y de la sombra: la zona de luz, la zona de sombra y la zona de la sombra proyectada. La zona de la luz la dividimos en tres partes: el brillo, el color corpóreo y la luz propia del objeto. En la zona de la sombra vamos a tener tres elementos también: la penumbra, la sombra corpórea y el valor de reflejo. Y la sombra que se proyecta sobre la superficie. Vamos a partir la tiza para que sea mucho más fácil trabajarla. Vamos a utilizar la tiza sobre la superficie del color corpóreo, sin acentuarla demasiado. Nos vamos hacia la zona de luz y posteriormente vamos a hacerle bastante fuerza en la parte de la luz. Muy bien. Después vamos a la sombra de la penumbra. Aunque esto se ve muy sencillo y se ve muy curioso, un ejercicio muy elemental, pero nos permite ir comprendiendo la forma de construir un volumen. En la zona de sombra hacemos menor fuerza con la tiza y muy suave sobre la superficie. Esta es una técnica muy didáctica que nos permite estudio. Si ustedes en algún momento vienen por Bogotá, pueden darse cuenta en el Museo Botero cómo algunos de los ejercicios del maestro Botero están inicialmente los bocetos trabajados en esta técnica. ¿Por qué? Porque nos permite ir construyendo luz y sombra. Iniciamos aquí con la sombra profunda, ir marcando la diferencia entre el volumen y el fondo. La sombra proyectada, sombra profunda y un poco más disuelta para ir construyendo la penumbra de la sombra hasta que llega a la sombra difusa. Entonces recuerden, tenemos brillo, luz corpórea, color propio del objeto, zona de penumbra, sombra corpórea, joroba y sombra proyectada. Con el lápiz en forma diagonal vamos proyectando, vamos marcando, lo podemos hacer en forma diagonal o en forma circular, la sombra corpórea, después vamos aquí a la zona de penumbra mucho más suave. Esta, por ser una técnica totalmente seca, es una técnica dáctil. Y las de técnicas dáctiles se construyen, como su nombre lo indica, con los deditos. Ahora vamos aquí, la luz corpórea. Listo. Unos tracitos gestuales muy suavemente marcados sobre luz corpórea y el brillo lo vamos a dejar quieto. Dejamos de lado el lápiz. Y vamos a empezar suavemente con ese dedo que tiene menos fuerza, con el anular, con el que las señoras se maquillan, porque tiene menos fuerza y menos presión. Vamos haciendo una ligera fuerza, vamos aumentando la presión para que el color de la sombra se vaya marcando cada vez más.
Esto me permite ir estudiando los valores y la construcción del volumen. Cuando hablamos de valores es determinar la cantidad de luz y de sombra que puede tener un objeto. Este estudio lo puedo hacer teniendo como modelo una fruta o una pelota o cualquier elemento geométrico que me permita ir construyendo y conociendo, entendiendo, comprendiendo la forma en que yo trabajo luz y sombra. Este ejercicio exactamente lo puedo hacer con cualquier técnica de pintura seca. Es decir, puedo utilizar pasteles, puedo utilizar sanguinas, puedo utilizar tizas de colores. De una manera muy sencilla, ir comprendiendo tan importante ejercicio de la construcción de la luz y de la sombra. Si ya quiero aumentar otros elementos más artísticos, vamos aquí a la sombra. Entonces, si quiero elementos más artísticos, puedo convertir esto en una fruta o puedo convertirlo en otro elemento cualquiera. Vamos a aumentar aquí la presión sobre la zona de la prueba de la sombra. Muy bien. Miren qué sencillo. Vamos construyendo y vamos comprendiendo. Cambiamos de dedo. Listo. Vamos a darle un ejercicio un tanto más artístico. Entonces podemos pensar en que lo podemos transformar en un durazno o en una rica manzana. Hacemos la sensación de profundidad. Y recuerden algo que se enseña siempre en el taller, y sobre todo con los niños, junto a las sombras colocamos luces para resaltar los volúmenes y vamos dando más sensación de luz y de sombra. Haciendo estos sencillos ejercicios, vamos comprendiendo los 7 tonos de la luz y de la sombra. Después podemos hacer algo de textura, muy gestual, con trazos muy gestuales. Los trazos gestuales son los que van de presión a soltar la fuerza y después los difuminamos suavemente. Lo hacemos con los colores de la luz y también lo podemos hacer con los colores de la sombra. Este mismo ejercicio después se los vamos a mostrar trabajado a color y manejando también los mismos 7 tonos en una gama armónica simple y, ¿por qué no construirlo también con su color complementario? Recuerden, amigos, estamos en Háganlo en Casa, aquí desde el taller de formación artística, y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como Matices Taller o Matices Taller de Formación Artística. Espero que les haya gustado este pequeño tip de hoy. Gracias.